head-on by Pelotto, trying to get away from Antonio Heggy. It's Pelotto Cambiasso down the middle of the Queen's ground. He goes a few taps out of the air, and away he goes out there now, chasing also Quinmore. He needs a near side neck shot. Let's the horse run, and away he goes. He's light as a feather. This is Rafinha Bensadon. There's more meat in the butcher's pencil. The ball over on the far side, still there with Bensadon. Tries to find teammate Laulay. Little touch, and the goal is good. Coming Ringer, still there with Zubia. Both sides of the horse being used equally by Zubia. Nice little touch again on the near side. Ringer's trying to get a hold of him. Zubia's next shot. No, don't tell me this is going. Oh, that's wonderful. Pierre is James is in front. Pierre is behind. Sterling's still going there. Will he go for the big hit? Sterling in there. Here comes the next shot. Sterling lets it go down. Ladies and gentlemen, that is wonderful play. Coming through also there is Garvey. Taken out of the play by Marcos Araja. Araja's backhand is missed. James, he's the next shot. Don't tell me. En Click Polo, siempre digo que uno de los polistas más interesantes para hablar, y esto no es chupar media ni nada, porque la verdad es Mariano Aguirre, así que hola Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más a Click Polo. Buenos días, Click Polo, gracias por convocarme. Bueno, a ver, pensaba antes de la nota, estoy hablando con un polista que cada vez juega menos, por lógica consecuencia de la vida, de la edad, y un criador que cada vez cría más. ¿En qué etapa de ambas cosas estás? ¿El criador se le gana al polista? Mirá, como consecuencia de que yo creo que el criador hace tiempo ya le ganó al polista, por el hecho de que yo creo que juega al polo por mi pasión por la cría. Eso fue lo que me vinculó con el deporte, el amor por los caballos. Pero bueno, como dijiste vos al principio, al polo estoy jugando mucho más que antes, lo que pasa que menos competitivo, si querés. Ahora juego entre prácticas y esto y lo otro, estoy jugando mucho más que antes por el hecho que no me tengo que cuidar tanto. O sea, puedo jugar los 7 días a la semana. Antes, los días anteriores al partido o después del partido, por ahí no había polo. Ahora te digo que, encima ahora con el tema de las canchas arenadas, que puedes jugar después de lluvia y todo, juego bastante más que antes al polo, en lo que es cantidad de chacras, ¿no? Bien, pero bueno, vos lo dijiste, hablamos de polo competitivo. Me interesó lo que dijiste. El criador hace rato le ganó al polista. ¿Hace cuánto? Y desde, no sé si se puede poner una fecha, pero lo que sí te das cuenta es que mi vida relacionada al polo, vamos a hablar, ¿no? Con el tema de los caballos, ha tenido una influencia muy grande en mi vida en los últimos, yo te diría, 15 años. Que te das cuenta que lo que más te divierte son de descubrir caballos nuevos, más que jugar los caballos viejos, aunque ya que los caballos viejos. Me refiero a caballos viejos, a los jugadores, ¿no? Pero mucho más divertido hoy tratar de buscar el futuro crack, que son los caballos de 5, 6, 7 años, me seduce mucho más que para jugar caballos ya confirmados. Y a 15 años todavía estabas en la etapa campeona de la Delfina. Sí, pero ya te das cuenta que de a poquito el tema de los caballos te seduce mucho más que competir en sí, la satisfacción te la puede dar ganar o perder. La satisfacción de estar con los caballos te la dan todos los días, ya al enterarte, cuando ves que nace una potranca, la bautizaste, ya estás planeando, ya estás soñando con ese proyecto a diario, ¿verdad? Bien, a ver, estoy hablando, yo te conozco, siempre fuiste muy gentil para las notas, pero después de perder algunos partidos, no. Estabas muy embroncado, sos un animal competitivo. Entonces, la cría le va ganando al polista, pero ¿cómo funciona eso en un tipo que ganó 9 veces Palermo en 3 equipos? Estoy hablando con un multicampeón, o sea, ¿cómo te vas bajando la cabeza del multicampeón y vas subiendo la cabeza del criador?
Porque no estoy hablando con un polista bueno, estoy hablando con un multicampeón. Y no, tenés que ser realista, tenés que saber que no podés basar solamente tu felicidad y llegar a tu plenitud basada en podios. Tenés que saber que el tiempo pasa y tenés que entender que la esencia del deporte no es ganar, sino que el deporte del polo. La esencia del deporte es pasa por otras cosas que las vas descubriendo a medida que vas creciendo y vas madurando. Y indudablemente son distintas personalidades. Hay tipos que por ahí siempre han sido más apasionados por la cría que por la competitividad, y hay tipos que a altura de la vida su prioridad es ganar y nada más, ¿viste? Pero me pareció un poquito necio y un poquito frustrante si vos decís, bueno, si ahora, en más, yo solamente me voy a poner contento los días que gano un torneo, la voy a pasar mal, porque indudablemente cumplí 54 años ayer y no puedes pretender tener los mismos resultados que cuando estás en plenitud, ¿no? ¿Extrañas al multicampeón? Mira, la verdad, es raro, porque lo extrañaba así, pero estoy cómodo con mi vida competitiva. O sea, sé que demandante muchos años, de los 16 años, lo empecé a viajar y te das cuenta que estoy cómodo mirando y estoy cómodo analizando y proyectando proyectando por los machitos, por Antonio, mi hijo. Estoy bien, estoy contento. Sé que he tenido una carrera brillante y sé que tuve muchas buenas veces, que muchas veces la pelota picó para mi lado. Entonces, la verdad estoy bien, estoy contento, estoy contento, estoy pasando un buen momento. Bien, hablemos de lo que te gusta, que esa era la otra parte de la nota, que es la cría. A ver, ¿en qué posición ubicamos a los machitos hoy? Si hago como una especie de tabla de posiciones o ranking de criadores. Podría decir que vengo con la Delfina y el Ertina ahí arriba. Y después podría decir que vienen Machito, Sirenita, Lucas Monteverde y todo, y el Overo. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Sí, yo creo que hoy por hoy el Ertina tiene una ventaja por sobre el resto. Lo dije el otro día, no me acuerdo hablando con quién. Para mí somos todos, todas las organizaciones que hoy dominan sí, lo que es la cría, fueron todos aprendices del Ertina. El Ertina llamado Gonzalo barra Kerry Packard. Entonces, ellos le dieron una vuelta más de tuerca a todo, y de ahí apareció los machitos, apareció la Delfina, la Llenita, Lucas Monteverde, como vos nombraste. Yo creo que hoy por hoy primero está la Ertina, después la Delfina, la Llenita, si vas a lo que se refieren los números y cantidad de caballos expuestos en el abierto, que tenés que poner tercero en mi ranking. Y capaz que ahí podrías poner los machitos. Pero no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo creo que lo que hay que analizar no creo que sea el ranking, sino que dentro de las posibilidades que uno tuvo, cuánto se lo exprimió o cuánto se les pudo sacar los machitos. Y creo que los machitos hemos llegado muy lejos y estoy contento. Pero bueno, obviamente, al no tener un equipo en el abierto, al no al Al ser el no tener un equipo en el abierto te quita posibilidad, te quita vidriera. Pero yo creo que hemos llegado lejos, ¿sí? Le pregunté a Lucas Monteverde y él se acordaba el número. ¿Vos sabés cuántos caballos tenés hoy en los machitos? ¿El campo? Sí. El Entre el campo es más o menos. campo y monte, ¿no? Sí. Justo me agarraste sabiendo. Creo que 613.
Ah, exacto, 613, el dato Sí, justo. pero justo el otro día pregunté por eso, pero pensaba que era así, un número parecido. Dijiste hace un rato que te gusta todo el proceso de los caballos desde bautizarlos. De los 613, ¿cuántos saben los nombres? No, todos. Todos. Sí, los conocemos a todos, sabemos, no tienen caravana, no tienen marca, no tienen número. Ya se los Bien. empieza, se los identifica y se los estudia y todo el grupo sabe que es importante esa pasión transmitirla, y creo que la mejor forma de transmitir pasión por algo es saber, ¿no? ¿Te Informar. divierte el momento de bautizarlos, de pensar los nombres? Sí, obvio, obvio. Todo me divierte en caballo. Me divierte de todo el proceso. Me divierte venderlo, me divierte comprar, me divierte verlo nacer, bautizar, identificar domador, apuntarle con qué padrillo, sacarle a cada yegua, hacer combinaciones. Es realmente es algo que puede trascender muchas barreras, la cría del caballo. Y lo bueno es que nosotros podemos hacer todo el proceso, desde seleccionar el padrillo con que yegua va a ir hasta llevar el caballo a esta competencia. Estamos en Brasil, sos el único, salvo Nachi, pero que ya es un local, el Brasilero. único extranjero en el abierto, la triple corona brasileña. ¿Cómo lo vivís? No, me encanta. La verdad, es mi segunda vez acá. La primera vez vine con Hípica y ahora me dieron la oportunidad otra vez de volver con Colorado. Nada, ¿Y muy agradecido. cómo estás viendo el torneo? Muy bien, arrancamos los primeros dos torneos. Nos faltó organizarnos un poco, engranar, pero bueno, ahora arrancamos mejor este torneo. Estamos jugando partido a partido y nada, muy contento de estar acá, la oportunidad, esta cancha, el lugar, la gente. Nada, me encanta y estoy muy contento. ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿Cómo fue el primer contacto? Fui a jugar una vez en México, me conocí con Yeye de Hípica y de ahí, no sé, me llamaron que si podía jugar la temporada, me hice muy cercano. Bueno, en realidad todo empezó con Pedriño, porque Pedriño iba a Colombia y de ahí como que, o sea, nos hicimos muy amigos y con él desarrollé una amistad y bueno, de Yeye a Luisio y pude ir a Hípica. Y el año pasado había más extranjeros. Este año es el único que quedó en pie. Soy el único que quedó en pie, bueno, no sé si es bueno o malo, pero nada, estoy muy contento y muy agradecido con Colorado de darme la oportunidad de estar acá otro año más. ¿Y cómo ves en general el nivel, el desarrollo de los caballos? Yo creo que así mismo, por lo que soy el único, es porque acá hay tanto nivel y tantos caballos que no necesitan ni mucho más para jugar a 20 goles, para jugar un montón en cada equipo. Hay cada jugador importantísimo y hay muchos que por ahí el mundo no los conoce que igual juegan un montón. Entonces, nada, el nivel, los caballos, es buenísimo, la verdad que y ahora que lo televisan y está esa media tan a flor de piel, es muy bueno. ¿Cómo fue tu año hasta ahora? ¿Dónde estuviste? Mi año bueno, jugué el año pasado, jugué en Argentina a la cámara. ¿Cómo te fue? Estuvo muy bueno, por ahí esperábamos un poquito más de resultados, pero era mi primera vez en la cámara y bueno, para mí eso fue un Torneazo. lujo, torneazo, o sea, no puedo pedirle nada mejor que eso. ¿Con qué equipo? Después con la Mariana La Brava. Y bueno, fui a Colombia, jugué la temporada de Colombia que pudimos ganar ahí también. Y bueno, ahora acá, que es una temporada larga, pero muy linda, a mí me encanta Brasil. ¿Este es el último torneo o te quedas más? Este es el último torneo, ahora después me voy a jugar a Perú y calculo que Colombia, estar en Colombia. También que los invito a Colombia, que es increíble, el pueblo, la gente, todo está muy ¿Cuándo se bueno. juega el Alto de El Colombia? Alto se juega en julio y agosto, se juega a 16, jugamos a 18, pero esta temporada será 16. No sé si yo voy a estar jugando, pero bueno, la temporada es a 16 y está muy chévere, la verdad que los invito. ¿Y tenés planes de volver a Argentina? Estoy en eso, la verdad que estoy tratando de organizarme un poco.
buscando en conversa con algunos, alguna organización. Y bueno, ojalá se me dé la oportunidad de volver, porque también me encanta. Me encanta Argentina, he estado hace muchos años allá. Y bueno, ojalá pueda volver. ¿Y qué se aprende estando allá? Nada, todo. O sea, la pasión por el caballo, o sea, es una manera de vivir, es en la sangre. No, o sea, Argentina es increíble. Siempre cuando yo era chiquito, con mi tío decíamos que Argentina era nuestro segundo país. Nos encanta. Me acuerdo con mi primo Ernesto de besar el piso de Palermo. O sea, no, para nosotros es la vida. ¿No te llevaste tabla de la del...? No, me llevé Tifton con tierra, todo. Bueno, ahora que hay nueva plantación, sí. No pasa nada. No, buenísimo, la verdad que nos encanta. Bueno, y acá se juega mucho los fines de semana, ¿no? ¿Entre semana te hiciste alguna escapada de playa o algo? No, de playa no, pero como ya he vuelto, vivo con Sisa y la familia de Sisa, Meireles, que son como mi familia brasileña acá, y soy muy cercano a Pedriño, entonces como está Eduardo París y Gabriel Pimienta, hay un montón de chicos acá que son muy buena onda, entonces o jugamos práctica o estamos montando, nada, me encanta. Le estoy metiendo muy fuerte al portugués, tratando de ser un brasilero más, no sé si me sale, pero lo bien, intento. Lo sí, total. Eso ya es un montón. Totalmente. Bueno, y Sisa ya es muy famoso en Clickpole. Sisa es muy famoso en Clickpole, aparte que caída se mandó. Y nada, lo felicito por el triunfo de ayer, se lo merecieron. Ahora sí, estoy en las tierras de Maragata, en Brasil. Llegó Click Polo a Maragata. ¿Cómo...? Contanos de tu casa. Sí, bienvenidos otra vez. La última vez no nos pudimos estar juntos acá. Seguimos esperando a Carlitos, pero está muy bien representada acá. Bueno, contanos qué es Maragata. Bueno, Maragata, el equipo de la familia nuestra, de Martins Bastos, empezó con papá en los años 70 más o menos, y ahí papá se fue retirando en cuanto llegaban los hermanos. Nosotros somos en cuatro hermanos, yo soy el más nuevo, y seguimos el legado de papá, tratamos de siempre jugar al polo por diversión, todos amateurs, tratando de jugar a un buen nivel. Difundiendo la cría nuestra también, que también tiene más o menos 40 años ya, y jugando para divertirse. Y en Instagram eran los dueños de todos los videos más graciosos. Sí, y ahí el Instagram empezó de acaso, con videos graciosos o poniendo alguna foto de polo, y quedó famoso por nada. ¿Explotó? Sí, y hoy en día es una herramienta de trabajo nuestra ya. Claro, con una buena cantidad de seguidores, ¿no? Tenemos el bloguero máximo acá. No, el mayor proveedor de videos de Click Polo. Sí. Bueno, ¿cómo viene la temporada? La temporada dura. Y la primera temporada que juego sin mis hermanos. Este año se bajaron oficialmente como jugadores de alto handicap. Más o menos. Del alto, sí. Intentaron retirar, pero acabaron que jugaron uno o dos partidos en lugar de uno, otro dos partidos en lugar de otro, entonces, y seguimos juntos jugando práctica. Entonces, están cerca, pero no tan intensos en el polo. Y armaste equipo con Tigres. Bueno, y ahí, sin los hermanos, busqué amigos que tienen la misma forma de pensar, de jugar, gente que tenga confianza total, para que no extrañen tanto a mis hermanos. ¿Y cómo les fue hasta ahora? Duro, partidos apretados, pero siempre jugando para ganar, con ganas, siempre poniendo para ejemplo los parceros, pero está difícil la temporada, pero todavía hay un poquito de esperanza, siempre hay esperanza. Ustedes son el equipo más parejo, ¿no? Sí. Sin alguien de muy alto Sí, handicap. Todos los equipos ahí tienen 8 o 9 goles, 7, 8 o 9 goles, nosotros somos un equipo parejo. Y bueno, así siempre jugamos. ¿Y cómo se encaran esos partidos? Encaramos. ¿Cuál es la clave para la resolver? Clave es divertirse y acelerar los caballos. Intentar jugar de primera, un polo clásico, a ver si sale algo. Bien, ¿y cómo ves el polo en Brasil? Bueno, el polo cada vez más competitivo. El nivel de caballada de jugadores está todos los años mejoran. La genética de Argentina llegando. Hay padrillos de toda sangre posible acá ya, nuestros, Rodrigo, Mendoza tienen una cría impresionante. Entonces está cada vez más difícil ganar un partido acá. Para ganar un partido acá tenés que hacer la cosa muy bien. Una guerra, sí, ¿no? ¿Y cómo vienen las generaciones más jóvenes? Sí, ayer estaba uno de los nietos de papá jugando.
Tenemos 5 para venir, hay 5 hombres varones y 7 mujeres, a ver si el polo femenino... Bueno, o sea que hay para futuro, todos los lados, sí, hay futuro. Para gata. Tenemos mucho más. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Empezó el Abierto de San Pablo, empezó con un partido durísimo. ¿Cómo lo viste? Y creo que jugamos, no jugamos malo, pero tampoco jugamos bien. Y creo que por los cuartos, quinto chaker, pudimos pasarlos en tablero. Y después le metieron un par de goles de nosotros y nos quedamos abajo. Ingresamos estos chakers, lo ponemos iguales y después tomamos otro gol y no pudimos hoy. Perdieron por 1 contra Tigres, Tigres Maragata. Ahí les quedaban 13 segundos todavía para poder dar la vuelta. Muy así todo el nivel de los torneos, ¿no? Como muy parejo, definiéndose en el último minuto. ¿Fueron así todos los encuentros? Sí, sí, peor que sí. Este es lo tercero que jugamos, la tercera copa de 20 goles. Y casi todos los juegos están ahí por 1 o 2 goles de todos los equipos. Entonces están muy parejos hoy. ¿Cómo les fue en los 2 abiertos anteriores? Y perdimos el primero en la final para San José. En contra Pedriño, Queco, Willen y José Eduardo. Y el otro, perdimos la semi para Rodrigo Andrade y Cisa y Fabio. Entonces, bueno, perdieron contra el campeón y contra el otro campeón. Sí, sí. Así pero que están ahí nomás. Estamos ahí nomás, pero hay que ganar, si no, no confirma. Bien, el de ahora es todos contra todos, ¿no? Sí, de ahora salió San José, que no juega. Entonces estamos en 5 equipos y jugamos todos contra todos. Y jugamos ahora el martes contra la Cumbre de Ro. Contra otra el vez. Campeón. Sí, contra campeón. Bueno, hay que sumar puntos sí o sí. Hay que sumar puntos sí o sí, si no, estamos fuera. ¿Cómo ves la temporada de este año? Sí, creo que está buenísima. Creo que no tenemos tantos equipos, pero los equipos que están jugando están muy parejas, todos muy bien montados. Y bueno, por eso que estamos de ganando juegos, perdiendo de 1 gol o 2 goles que están ahí. Y las canchas están muy buenas este año y bueno, creo que está mejor. Bien, mejor que el año pasado. Mejor que el año pasado y mejor que el otro. Y está buena. De caballos también están mejorando mucho, ¿no? De caballos están mejorando mucho, con cría. Marcelo Mendoza viene haciendo su remate ya hace muchos años, creo que 10 o 8 años ahí. Y bueno, esto ayuda bastante a nosotros, con sangre de Argentina y de todos. Y siempre los que están jugando los altos están comprando caballos afuera y se montando bien. ¿Cómo está la organización de ustedes? Está bien. Creo que no está perfecta si no teníamos ganado hoy, pero está buena, está mejor. Siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar, claro. Creo que desde cambiazo para abajo todo siempre se puede mejorar. No se puede estar buena si no se va a quedar buena siempre. Can't you go and get another one? Adolfo's chasing in behind, Shaker Mate with the ball. Nice little touch downfield, near side touch. What a play, Shaker Mate. Go on, girl. Go on, girl. What a go. Los machitos están cada vez más en el mundo, ¿no? Cada vez más caballos en distintos lugares. ¿Te sorprendió alguna vez un caballo que haya andado bien o ganado en algún lugar que tal vez ni sabías que había un machitos ahí jugando y dando vueltas? No. No sabía. Que te sorprendieron. No te sorprende, te dan una alegría. Te dan ponele, nosotros cuando le vendimos a los hermanos Sánchez sería el embrión de la Maradona. Sabíamos que se estaban llevando una posible pollita y salió la más Claudia. Perdón, no te entendí bien. No te entendí, ¿a quién le vendiste? A los hermanos Sánchez Elía. Bien, dale, entonces. Tenemos un grupo de embriones, entre ellos estaba una hija de la Maradona con un padrillo nuevo en ese momento, que era el Poncho, y salió la Claudia. Esas cosas donde trascienden la genética tuya a través de otras manos es espectacular también, ¿no? Bien. ¿Cuál es tu sueño con los machitos?
Mi sueño con los machitos es que el día que no esté, nadie puede hablar mal de los machitos. Es lo único que nos interesa como organización. Ok, y en cuanto a lo más material, digamos, en cuanto a la hechura de caballos y la cría. No, 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 solamente eso, tener un buen nombre, ser una organización seria, que la gente. Hay mucha gente que dice, a mí no me importa qué dirán, bueno, a mí me importa qué dirán. Sobre todo cuando tenés una compañía, una empresa que le dedicaste tanto tiempo, tanta energía, le dedicamos una vida. Y sería muy necio de hablar de mí solo, porque tengo un grupo de trabajo y de socios que me apuntalaron muchas veces en el que yo podría haber agarrado para cualquier lado, ¿viste? Porque así como vos a veces dijiste, no te gusta dar notas cuando perdés un partido porque estás en caliente, muchas veces cuando tenés que tomar una decisión en una empresa en caliente, te podés mandar un cagadón. Y a no ser que tengas socios como los que tengo yo, que me supieron apuntalar en momentos que por ahí no era tan claro mediar, ¿no? Bien, vos sos, ya dijimos, te gusta ganar y todo. En la cría, ganar es premios. ¿Cuál es el camino y qué posibilidades hay que haya un machitos ganando la Lady Susan Townley? Hay posibilidades. Depende mucho de varias cosas. Principalmente del caballo. Porque, como dijo Polito Ulloa, los jugadores mienten, los veterinarios mienten, los jugadores mienten, pero los caballos no mienten. O sea, si vos tenés un caballo bueno, tenés chance de ganar la Lady Susan Townley. No porque haga lobby, no porque. Cuando el caballo es bueno, habla por sí solo. Y hoy se ha logrado una seriedad, algo bastante lógico en lo que sea tema premios. Y la asociación de criadores de caballos exponen a los caballos, premios por partidos y todo, a los caballos buenos. Nosotros estamos ahí, estamos. Siempre que nosotros. Sé que tenemos el pool genético suficientemente importante como para ganar cualquier premio en el mundo, incluyendo la Lady Susan. Bien. ¿Cuántos caballos jugaron de los machitos en el último Palermo? ¿Te acordás? No. No sabría, no es un número tan trascendental. Nosotros por cuestiones, obviamente, que las cuentas hay que pagarlas y todo, vamos, hemos tenido salida de caballos en el exterior de temprana edad, llamando 6, 7 años. Y eso obviamente nos saca de palas. Pero yo creo que lo importante no es tanto la cantidad de caballos, sino la calidad. Yo prefiero tener 10 caballos impresionantes que tener un récord de caballos que no son tan impresionantes. Creo que lo Okay. importante es eso. Lo importante es decir, viste, donde aparece un caballo de los machitos que sea bueno. Si no, capaz que porque llegan a un número, llegan a una estadística y bajas la calidad. Y me parece que es lo importante es la calidad del producto que presentás, que se expone de los machitos. Seguramente me vas a contestar, siempre se sigue aprendiendo el tema caballos. Esa va a ser la pregunta, si seguís aprendiendo. Entonces voy un paso más allá. ¿Qué fue lo último que aprendiste en el tema caballos? Lo último que aprendí en el tema caballos es que cuando, así como es muy difícil, imposible que un caballo que no tiene materia potencial para ser bueno, hacerlo bueno, el caballo que, ¿no? Como es tan difícil que un zoco que sea buen caballo, también es difícil echar a perder un caballo que quiere ser bueno. Hay que hacer muchas macanas para echar a perder un caballo bueno. Sí, porque los papiros demuestran que han salido caballos buenos de cualquier lado. Entonces, viste, no hay una ecuación. No hay una ecuación en la cría, no hay una ecuación en nada. El mejor caballo puede salir del hipódromo, puede ser un embrión, puede ser un caballo de genética normal. Te lo encontraste en un campo y
caballo tenía el corazón y de suficiente calidad como para que los caballos brillan. Y vas a los procesos, querés repetir los procesos, capaz que se domó mal, se crió mal y termina siendo un crack. Sí, hay caballos ganadores de la ley de Sustablen encontrados en un campo, en la ruta. Sí, bueno, eso va a pasar cada vez menos, obviamente, porque hoy por hoy, pero puede pasar. O un caballo puro, o puede ser un caballo puro que por ahí no tuvo el trato que tuvieron el resto y resulta ser que mejor. Y por ahí la joyita que vos tenías porque es hija de tal y tal, no es tan buena como esa. Eso lo aprendí de Peter Brand. Peter Brand me dijo, vos siempre tenés que juntar caballos tenés que criar, tenés que hacer embriones, tenés que hacer manada, tenés que comprar, tenés que buscar, porque nunca sabés de dónde va a salir el crack. Y eso las estadísticas te lo prueban, parece. Bien, las dos últimas. ¿Cuál es el próximo paso de los machitos? Mantener el nombre que tenemos, tratar siempre de no quedarnos cómodos donde estamos, porque eso es un arma complicado, pensar que seguir apuntándole a tener una calidad, a lo que dije antes, que la calidad, se hable de la calidad de los caballos machitos más que de la cantidad. Y la última, imaginarás de qué será la última pregunta. ¿De Boca? Y no puedo hacer una nota con Mariano Aguirre que no me cierre con un 30 segundos de boquita, de tu boquita. Mi boquita. Y sí. No estamos pasando un buen momento con Boca. Andamos a los ponchazos. Hoy por hoy, no sé, nos lideran los colores, la camiseta. Pero nos falta patear el tablero y repartir de vuelta, me parece. Bueno, pero así como la cría da muchas vueltas, si no se sabe, mirá si la alegría de Boca este año es llegar mucho más lejos que los rivales de enfrente de ustedes, la Libertadores. Porque la Libertadores están acomodados y River está ahí tecleando. Sí, puede ser. Puede ser. Aparte, viste que esos torneos que son mano a mano, mirá, el Real Madrid el año pasado tenía tantos partidos perdidos y lo terminó ganando, sin por ahí ser el equipo que todos pensaban. Un año puede ser. 2 años puede ser, pero no tenemos la solidez que teníamos con Bianchi, con Román en su momento, con esos grandes que teníamos ahí, ¿no? Mariano, gracias como siempre. No, Carlos, gracias a vos y bueno, abrazo para todos y espero que haya salido lindo la nota. Muy bien, como siempre. Hola, mi nombre es Martín de los Geros Polo. Realizamos un evento en Citibel que se llama Citibel Polo Tour Arena Experience. Vamos por la séptima edición este próximo domingo. Este proyecto es familiar, un emprendimiento que empezó hace 2 años, que empezamos a hacer el evento, nos gustó mucho, es un polo adaptado de 3 contra 3, con una pelota de fútbol número 1. La verdad que le damos la posibilidad de que jueguen chicos, torneo femenino, torneo mixto, siempre un cuadrangular masculino, por una cuestión de horarios que tenemos del lugar que estamos en el hípico de Citibel. Así que bueno, la idea es seguir creciendo, nos cuesta un poco porque La Plata es una ciudad que está un poco lejos de la realidad de Pilar y Cañuelas en cuanto a el polo viene creciendo de a poquito, seguramente allá fluye de otra manera, entonces cuesta mucho conseguir sponsors y demás, pero bueno, ya por suerte estamos en la séptima edición, hemos hecho algún que otro torneo también reducido en Pasto, y los invitamos este domingo, va a haber un triangular femenino y un cuadrangular masculino, siempre tratamos de que venga algún conocido, alguna celebridad, algún tiktoker, así que están todos invitados este domingo al hípico de Citibel, a las 14 horas, y agradecer a Mariano Cataldi, acá que estamos en la bienvenida de Poblet, donde nosotros tenemos nuestros caballos, un lugar encantador, que ellos son criadores de caballo y la verdad que la pasamos genial, ellos juegan los torneos y bueno, nada,
Los esperamos a todos, los invitamos y gracias por el tiempo de Click Polo.